Mi nombre es Norma Virri de Bermeulen. Nací el 19 de mayo de 1930 en Empalme Graneros, pertenece a Rosario, provincia de San José. Fui la más chica de 7 hermanos. Mis 2 hermanos mayores ya estaban casados. Cuando yo nací, mi madre me tuvo a los 40 años. Tal es así que tengo una sobrina de un año menor que yo. Pero yo de ahí no tengo recuerdos, porque era muy chica. ¿Cómo se llamaban tus padres, Norma? Mi padre se llamaba Emilio Virri y Juana Urresti. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Mi padre, en el año 30, justo cuando yo nací, lo jubilaron por invalidez porque era herrero en el ferrocarril y se quemó la vista con la fragua. Estuvo 8 meses completamente ciego. Fue recuperando la vista, pero asimismo no había anteojos para él. Era muy poco lo que veía mi padre. Así que ya cuando yo nací, él estaba ciego, que fueron 8 meses, que incluso yo estoy mal anotada, porque parece mentira lo que voy a decir, pero no había los 8 pesos que había que abonar cuando yo nací, verdaderamente en enero, pero no había para anotarme, no había dinero para anotarme. Sí me anotaron en mayo, pero yo digo como figuro en el documento, el 19 de mayo. Mi verdadero día de nacimiento fue el 8 de enero. ¿Y tu madre, que era ama de casa? Mi madre era ama de casa, pero siempre hacía muchas cosas. Y cuando vivíamos en el Palme Graneros, teníamos un criadero con varios tipos de animales. Pero llegó una peste muy grande, como no había vacunas, que se murieron todos los animales. Entonces hubo una oportunidad de ir a vivir a la zona rural de Nuevo Alberdi, también, que todo aledaño a Rosario, de caseros de un médico. Tenía un chalet de fin de semana ahí, nosotros éramos los caseros. De ahí sí me acuerdo algo. Tenía 4 años, pero hay cosas que me quedaron bien. Una de ellas que me corrió una vaca. Y bueno, pude entrar en la cocina y bueno, zafé. Y después, cuando se comentaba en la noche que a la mañana había que salir preparar el surqui con la yegua, que había que salir al pueblo a comprar algo, yo ya era chiquita, pero ya a las 6 de la mañana estaba sin preparar el sur, que yo estaba sentada arriba. De eso me acuerdo. ¿Y qué recordás de...? ¿Fuiste a la escuela primaria? Sí. Bueno, después ya nos vinimos para la zona del Verdi, más para este lado. Ahí empecé la escuela primaria. ¿Puedo decirle el nombre de la escuela? Por supuesto. Provincia de San Luis. Hice de primero, fui la única de los 7 hermanos que pude terminar la escuela primaria. Los otros no pudieron, mis padres también tenían segundo grado, éramos una familia humilde. Bueno, yo me gustó siempre mucho la escuela, me gustó mucho leer. Incluso me gusta andar siempre con Pablo, lo sabe bien eso. Con un cuaderno, cualquier cosa, y empiezo a escribir papel y lápiz todavía. Y bueno, y me gustaba mucho leer. Tal vez así, y la historia me gustó. Pero terminé la escuela primaria, que incluso no tengo, mostré los otros días a una profesora acá, el pergamino que me dieron en la escuela, el boletín, en el año 42 terminé. Y después, a los 3 meses desde Santa Fe, mandaron un certificado, como que había terminado todo el curso, que eso
me habilitaba para un empleo. Haber tenido la escuela primaria completa me habilitaba para un empleo cuando tuviera la edad suficiente, la chica. Bueno, después de ahí no había posibilidades de hacer. Acá en la zona de Alberde, a Florida, no había escuela secundaria, todo había que ir al centro. Al margen de que la situación económica no daba para ese gasto de transporte, y después era con 12 años, no es como ahora, una nena de 12 años, no sabía ir sola al centro. Pero lo único que me pudo mandar mi mamá es una academia de mercantil a hacer un secretariado comercial. Ahí sí me recibí de secretariado comercial. Y ahí conocí a mi esposo. ¿Cómo fue eso? ¿En la academia se conocieron? En la academia, sí. Ajá. Tuvo posibilidades de haber seguido estudiando porque la situación económica de los padres era mejor que la nuestra, ¿no? Más acomodada, pero no le gustaba el estudio. Entonces también, y ahí en esa academia se enseñaba también, era el contador práctico. Él se recibió de contador práctico ahí. ¿Cómo se llama tu esposo? Agustín Segundo. Sí. Y ahí lo conocí, yo tenía después 14 años, pero después un periodo que no lo vi. Hasta que nos volvimos a encontrar, yo con 15 años y él no tenía 18. Estuvimos 5 años de novio y en el año 50 nos casamos. ¿Y se quedaron a vivir ahí? Nos quedamos a vivir porque ya vivíamos en Alberdi con mis padres. Pero en ese interín, en el año 49, en el cual puedo remontarme hacia unos años atrás. Por supuesto. ¿No me eso? Por supuesto. Bueno, en el año 47, él pierde a su papá. Él tenía 19 años. Como no había obra social, el papá era trabajaba en lo que es la FIP, la DGI, pero él era inspector. Y le había dado un ataque de presión. Y así mismo, con bastón y la pierna arrastrada, tenía que ir a trabajar porque no había obra social, no había, si él le pasaba algo, en ese tiempo tenía que pasar 20 años hasta que la viuda tuviera derecho a cobrar algo, una pensión. Entonces, eso fue en el año 47, que pierde a su papá. Y en el 49, nosotros nos íbamos a comprometer. Justo el 8 de enero, pero mi papá estaba enfermo. Entonces, como mi papá estaba muy delicado, mi mamá quiso que nos comprometiéramos unos días antes, para que él nos viera por lo menos comprometidos. Era distinta época, lo de ahora, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y el 1 de febrero fallece mi papá, del 49. Y ya teníamos programado casarnos el 14 de enero del 50. Nos casamos el 14 de enero del 50. A los 2 años nace mi primer hijo, Jorge. Y en el 54 nace Apache. ¿Trabajaban ustedes? ¿Vos y tu marido? No, fuera de mi casa. No, mi esposo, sí. Hacíamos, por ejemplo, mi papá, mientras él, porque cuando vinimos a vivir al Verdi, mi papá empezó a cuidar un chalet que había en la zona, pero más alejado, no vienen al Verdi. A veces cuidaba 2 chalets a la vez. Entonces de noche íbamos a dormir mi mamá, yo y mi sobrinita, que también justamente en ese año, en el 49, falleció, la hija de mi hermana, 11 años de leucemia. Y bueno, y cuando mi papá se enferma, bueno, todos le tenían tanta confianza porque mis padres eran muy honestos, muy honestos.
él me decía siempre, yo le pedía alguna revista que me trajera y me traía, pero andaba detrás mío para que devolverla enseguida. Le pedía, papá, tráeme una flor, a mí me gustaba tener siempre una rosa, ¿verdad? Y no quería tocar nada, nada, nada. Por ahí tanto lo cansaba que me traía. Y fueron mis padres, tengo buenos recuerdos de ellos. Digo, me faltó cosas materiales porque estábamos, yo te digo, en una situación. Mi mamá tuvo que ir a lavar ropa, también en esos mismos chalets. Que tal es así que yo, lo único que mi mamá, mi hermana trabajaba también afuera, pero mi mamá a mí no quiso que yo trabajara afuera, prefería ir a trabajar ella. Y cuando me recibí, había un señor conocido que era gerente de, en ese tiempo, la librería Peuser, que había acá, para estar empleada. Pero faltaba poco, 2 años para que nos casáramos y mi mamá, mi marido no le gustaba que yo trabajara. Entonces, mi novio. Y mi mamá dijo, si no trabaja yo la ropa no le puedo comprar. Entonces él dijo, no importa, eso lo voy a comprar yo. Entonces yo no trabajé nunca afuera. Entonces, volviendo a vos y a tu esposo Osvaldo, me decís que tuvieron 2 hijos, a Jorge y a Osvaldo. Osvaldo. Bueno, ¿cómo fue la infancia de los chicos? ¿Cómo fue transcurriendo el desarrollo familiar de ustedes cuatro? Mira, mis hijos, yo siempre digo, eran unos chicos tan buenos. Para ser varones, yo veo, tengo mis nietos y son, hay uno que realmente es muy travieso. Pero mis hijos eran tan, tan buenos, chicos buenos. Y empezaron la escuela porque yo fui a vivir cuando me casé fui a vivir con mi suegra, que vivía también en la zona del Verde, pero más al sur. Una zona más residencial era. Y bueno, y ahí viví 9 años con mi suegra y mi cuñada soltera. Y ahí nacieron mis hijos. Y bueno, yo venía, los traía los dos de mi mamá. Eran chicos normales, jugaban, hacían juegos de esa edad. Cuando vinimos a vivir acá, ya Jorge había empezado la escuela primaria, en la escuela Gabriel Carrasco, que justo quedaba enfrente de donde vivía mi mamá. Cuando llegamos acá, Jorge tenía 7 años y Osvaldo 5. Y cuando ya ni bien estuvimos acá, ya empezaba, a los 6 años empezó Osvaldo, también la escuela en el mismo colegio. Así que yo lo llevaba, pero con unas cuantas cuadras de acá, 16 cuadras más o menos. Cuando mi esposo se iba a trabajar, porque trabajaba también en lo que era la DGI, y se iba a trabajar porque era horario de invierno, trabajaba de tarde, de verano, trabajaba de mañana. Entonces cuando él se iba, yo no me quedaba, los chicos almorzaban y los vestía, y me iba con ellos, llevaba a la escuela caminando, y me llevaba trabajo, labores, por ejemplo, tejido, costura, algo, porque me quedaban los de mi mamá en esas horas que los chicos estaban en la escuela, hasta que ellos salían de la escuela, y por lo menos para hacer algo, y los traía de vuelta. ¿Y tu esposo y vos tenían alguna inquietud en relacionada con la política o con o lo que social? En la sociedad sucedía en esos años, en los años 50, 60. Mira, mi familia, con el hecho de haber sido humilde y no haber tenido acceso a muchas cosas, nos benefició la política de Perón. Éramos peronistas. La familia de mi marido eran radicales, como era, peronismo y radical. Pero mi esposo no hablaba mucho de política, no se hablaba. Nosotros siempre, toda la familia éramos peronistas.
Pero después ya cuando estábamos acá, muy pocas veces se hablaba. Yo, por ejemplo, yo lo que sí recuerdo, pues evidentemente, yo a veces digo, mi hijo fue mi maestro en la política, porque, con lo que pasó. Pero no, yo a veces pienso, yo cuando tenía 13 años, yo me acuerdo de, me voy para el 43, quiénes participaron, cómo fue todo, y todos los golpes sucesivos, yo me acuerdo de cada uno de esos golpes y quiénes participaron en cada golpe. Y bueno, hasta que llegó el 55, bueno, ya con la caída del peronismo. Pero yo sí me interesó mucho la historia, me gusta la historia, aún hoy me gusta mucho la historia. Y se veía que no me daba cuenta, pero me interesaba la política, si no, porque me acordaba de todo eso. Pero yo digo, estamos tan acostumbrados a los golpes que ahora se dice cívicos militares, que verdaderamente era así, nada más que nosotros decíamos golpes militares. Pero ya era una rutina, porque nunca un gobierno elegido por el pueblo terminaba su mandato. Siempre un golpe, nos despertábamos con el mismo comunicado, la misma música, la misma marchita y las mismas promesas y el país cada vez peor. Nadie traía soluciones al país, pero la gente faltaba mucha educación. En mi época, ya te digo, en mi familia la única que terminó el sexto grado fui yo. Y hay gente, muchísima gente, que no tenía acceso a la escuela, a estudiar, ¿Y tus hijos Jorge y Osvaldo pudieron hacer una escuela secundaria? Sí. ¿Qué estudió Osvaldo? Osvaldo fue primero, fueron a la escuela acá. Después de ahí, la escuela, el colegio, la Medalla Milagrosa, está ahí en la Plaza Alberdi, en Rosario. Los dos fueron ahí. Terminaron. Después se anotaron en ciencias, ciencias económicas. Pero Jorge ya tenía novia, quería trabajar y dejó. Porque quería trabajar, porque mi esposo le dijo, yo hasta acá aguanté porque fue época también difícil porque mi esposo, el hecho de que el trabajo que tenía que tener un crédito, acá estaba la Casa Muñoz y Casa Nodal, un crédito para mi esposo para cambiar por lo menos 2 veces al año, tenía que cambiarse un traje. Bueno, y Nodal para el uniforme y la ropa de los chicos, era más para los jóvenes. Así que era mucho. Trabajaba él solo, yo no trabajaba. Entonces dijo, yo hasta acá aguanté, a los 18 años que terminaron la secundaria. Y bueno, y Osvaldo también se anotó, pero Osvaldo no fue nunca. Yo creo que no haya ido ni un día, porque ya estaba en la política. Él de ¿En la pobrecito escuela era persona. secundaria? Mirá, yo no sabía bien. No supe que una vez me dijo que estaban haciendo teatro y que si yo quería ir a lo hacía en una iglesia que está en una zona, no sé si vos conoces, en Arroyito, acá Rosario, bueno, mucho más allá de Alberdi, iban a hacer una obra que se llevó, me pidió un reloj de bolsillo que era del abuelo de mi marido. Y otras cosas antiguas para hacer esa obra. Yo fui, yo estuve en la obra. Que justo perdió el reloj de bolsillo. Bueno, pero yo no sabía bien dónde habían iniciado eso. Resulta que después de tantos años, una chica presenta un libro basado en los relatos míos y en cosas que averiguó ella por otras personas. Mi hijo ya en la secundaria, perdón,
No era el libro de la chica. Era el libro de un hermano de un chico que había hecho la escuela secundaria acá en La Medalla. Y que ahí relata que empezaron a hacer teatro y lo nombran a Vermeulen. En ese libro ahí me entero que ya hacían teatro y formaban un grupito, no dentro de la misma escuela, pero afuera. Se reunían en un bar que había cerquito y formaban y hacían el grupo de teatro. Después, y ahí él dice, en ese libro el muchacho dice que perdió desapareció el reloj de bolsillo. Vos, entonces, ¿crees que entonces la militancia pasaba En la ahí, escuela secundaria. en la secundaria, en ese Claro. grupo de teatro? Sí. ¿Y cuándo, y dónde conoce a Gloria Martínez? Bueno, él después, enfrente de casa de una familia, todavía estaba en esa época, la mamá murió el año pasado, que era amiga mía, y los chicos ya empezaban a militar los hijos, dos de los hijos, que uno estuvo detenido en Coronda. Y hablaron con él, lo llevaron, ahí conocí a Gloria, la básica. ¿Dónde militaban? En una unidad básica que había por acá cerca, más con las cuadras. Y tal es así que una oportunidad me invitó a ir porque venía a dar una charla al doctor Racetti. Después lo mataron al doctor Racetti. Había un dispensario, un costurero, trabajaba, viste, había una villa cercana que hoy es una villa. Mucha delincuencia, mucha droga. En ese tiempo no, era toda gente muy humilde, iban incluso ahí, alfabetizaban, a mí no era una de las que alfabetizaban. Trabajo social como hacen ellos. Después ellos también, cuando vino Perón a Ezeiza, ellos fueron a Ezeiza. Ellos se ponen en pareja, Sí. ellos se casan y tienen hijos ellos en su momento. Claro. El mismo año, en el 74, se casa Jorge. Jorge se casa en septiembre, el 28 de septiembre. Y en el casamiento de Jorge, él me dice, mami, en diciembre, porque lógico, primer hijo que se casa, se va. Ahora se van antes que se casen. Y bueno, era distinto y yo, qué sé yo, lagrimeaba, bueno. Y dije, bueno, mami, cuando me vaya yo en septiembre también me caso. En diciembre me caso. ¿Y viste? Y sí, efectivamente se casaron el 6 de diciembre. Y el día que se casa están por ir al civil. Y siempre me acuerdo, estábamos ahí con Jorge, la señora de Jorge y él. Como era menor de edad, él tenía 21 años cuando se casó, tenía que ir mi esposo a firmar. Y ahí me dice que vamos a ser abuelos, de nuevo. No, porque Jorge todavía no estaba aquí, vamos a ser abuelos. ¿Cuál fue la sorpresa mía? No es como ahora, ¿viste? Ahora es todo tan normal. Bueno, yo digo, ¿cómo le digo? Me entró la desesperación, ¿cómo le digo a tu padre? Que Jorge, no me acuerdo, me decía, pero mami, ¿para qué te haces problema? Si eso es normal, hija. La cuestión es que mi esposo, cuando se enteró, no quería ir al civil. Lo había tomado tan mal. Bueno, al final fue, se casaron. ¿Cuándo se casan? Ellos se casan en diciembre. Creo que sí, el 6, porque el 5 nace Paula después, pero el 6 de diciembre. Ajá. Ya nombraste a Paula, o sea Sí, que sí. ese hijo que venía Sí. era Paula. Bueno, ¿y cómo transcurrió esa vida familiar de Osvaldo, Gloria y la bebé? Ellos siguen militando, trabajaban, ¿qué hacían?
Bueno, ella trabajaba, ya había empezado a trabajar en el ANSES, que se jubiló hace poquito también ella. Trabajó en el ANSES. Y mi hijo había trabajado cuando se hizo el barrio Rucci, trabajó en la administración. Después, en ese momento, Jorge hacía varios años que trabajaba en el Banco de Intercambio Regional. El único, el banco más, uno de los bancos, el segundo, después del Banco Nacional, más importante del país que había en ese momento, que es el que evidentemente había gente que no santa, ¿no? La cuestión es que quebró ese banco, escaparon los directivos, hubo muchos problemas con ese banco. Y Jorge lo hizo entrar a Osvaldo, hacía poco que trabajaba Osvaldo en el banco. Pero, y bueno, ellos seguían militando, pero ya llegó al. Ah, cuando nace Paula, él, lógico, que quería un varón, nació la nena, y le dice al padre: bueno, el próximo va a ser un varón. No llegó, no tuvo esa suerte. Y nace Paula, pero para eso ellos ya vivían con los padres de Gloria. Vivía hasta mi casa. O sea, Paula nace en el 75. Claro, sí. ¿Y cómo era el contexto político y social acá en Rosario en los 70, previo al golpe, ¿no? Mira, acá yo me acuerdo que porque hubo en la otra cuadra un chico, muchacho, pero eso fue cuando se separaron. Un quiebre, eso creo que va después. Que también estuvieron acá en mi casa, venían, hacían una pollada, comían allá en el lavadero, ¿viste? Yo conocí a varios de los chicos que estaban militando en ese momento. Y hasta que, bueno, a las 6, que a la mañana él no volvía, no volvía, y yo me crucé enfrente y me dijo: ya él. Uno de los chicos de frente había vuelto, me dijo: no, quédese tranquila, que lo vi. Yo lo vi a Osvaldo, venía en el otro tren, lo vi subir al otro tren. Que después me contó que llovía, se tiraban al suelo, llovían las balas. Porque fue una emboscada, eso de Seiza, que nunca se supo el número de muertos tampoco. De los árboles, parecían monos, de ahí nos tiraban. Él me contó todo eso. O sea, Osvaldo te participaba de su Sí, militancia. hasta ahí no más, yo siempre aclaro, porque viste, ellos no querían comprometer a la familia. Hasta ese momento sí él me contaba cosas. Ya después, cuando hubo la separación, el quiebre, ya viste, no. ¿A qué te estás refiriendo con la separación y el quiebre? Y cuando Perón los echó de la casa. Ajá, ¿qué pasó con Y él ellos? pasó a Montoneros. Ajá. O sea, pasa a la clandestinidad, No, en ese momento él vivía acá, ya había venido. Porque, bueno, me estoy adelantando mucho a los acontecimientos. Ellos están ahí, con mis suegros. Cuando viene el golpe del 76, mis consueros estaban en Córdoba. Y allanan la casa de mis consueros. Porque, pero, perdona, vamos a ir, no te estás adelantando, estabas muy bien. Estábamos en el momento en que Perón los echó de la plaza, esto es antes. sí, Entonces, antes, claro. Entonces, retomando eso, vos me decís, pasó a Montoneros y sí. Montoneros pasa a la clandestinidad. Osvaldo, Gloria, ¿pasan ellos también a la clandestinidad o hacían trabajo No, en el barrio? seguían trabajando, incluso él seguía haciendo su trabajo en el banco, ella su trabajo también, nada más que ya ellos no estaban más con Perón, ¿viste? Y bueno, y en el 70, cuando el golpe. Ese día que ese 24 de marzo, ¿cómo lo viviste y si lo viste a ellos? ¿Qué
¿Qué fue lo que pudieron conversar? ¿Que ellos ya lo estaban previendo, el golpe desde la organización? ¿Qué pasó ese día? Sí, bien, yo no, eso no lo hablábamos con él, pero ni con mi esposo tampoco, pero yo me daba cuenta por las cosas, porque ya habían, bueno, la Triple A ya había matado chicos, principalmente acá, este chico de la otra cuadra, que lo mataron acá en el río, al hermano lo dejaron mal, y acá los mataban y los tiraban al costado de la ruta, chicos que yo conocía también. La Triple A hizo desastres. Después los otros fueron más finos, los hicieron desaparecer, ¿no? Pero era todo lo mismo. Era todo lo mismo. Acá tuvo mucha injerencia la AAA. Claro. Acá sí. Y bueno, el caso más el de mi compañera, que cuando buscaban al hijo le ponen una bomba en la Triple A antes de que se lo secuestran al hijo. El hijo estaba en la clandestinidad. Bueno, casi. Entonces ya teníamos miedo de lo que estaba. No estábamos de acuerdo con lo que estaba haciendo Isabel y López Rega, pero a mí a veces me dicen, bueno, eso es al margen, no sé si lo puedo decir, iba a grabar. Todo lo que vos quieras. Bueno, yo a veces digo que yo, para mí, el kirchnerismo es una cosa y el peronismo es otra. Que hayan hecho cosas que venían desde el peronismo, estoy de acuerdo. Pero yo a Perón, a Evita sí, tengo un buen recuerdo, pero a Perón, yo lo vi llorar a mi hijo. No, Perón lo ha hecho. Entonces, y se lo he dicho a mucha gente que son de acá, que están con nosotros, ¿viste? Ellos no, ellos saben bien mi pensamiento, ¿viste? Porque mis hijos daban la vida por él. Después, cuando los echó, eso fue un golpe muy duro. Y yo, la única vez que lo vi llorar a mi hijo. Entonces, cosa que no me pasa con Néstor y Cristina, que yo lo digo y lo he dicho, en la plaza siempre no ha entrado la política partidista en el organismo. Cada uno hemos tenido un pensamiento distinto, pero en estos momentos estamos todos unidos. A la derecha seguro que nos vamos. Y vuelvo a la pregunta de qué recordás de ese 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado. Corte, por favor. Brava. Norma, ¿qué recordás del 24 de marzo del 76, el día del golpe de Estado? ¿Qué recordás particularmente vos? Y además, si pudiste reunirte ese día con Osvaldo, con Gloria, ¿qué pudieron charlar? ¿Cómo vivieron ese día? Mira, la verdad que para mí era un golpe más. Nunca creí que iba a ser tan terrible, tan trágico. Nosotros, salvo el de una mía, pero nunca creí que iba a ser tan trágico. Para mí, ya te digo, era un golpe más. Y para Osvaldo, para Gloria. Bueno, yo a Osvaldo le decía, en un momento le dije, Osvaldo, por lo que estaba pasando, pasaba el tiempo y sabíamos, los chicos, bueno, algunos nos mataban y otros, más, no se hablaba de desaparecida, desapareció en el momento, pero uno pensaba que en algún momento los iba a tener que soltar, que estaban presos en algún lado. Y yo tengo miedo, le digo, porque lo dejas todo. Le digo, pensá en tu hija y porque pienso en ella, mami. Sí.
para que tenga un país mejor. Por eso digo que ellos sabían lo que se exponían en los peores momentos del 77. Pero su... ¿Y siguieron en el mismo trabajo cada uno? ¿Siguieron la casa donde vivían? No, en la casa no, porque cuando el golpe, ellos estaban viviendo con mis consuegros en 76. Y ellos en ese momento estaban, no sé si trabajando, pero no, un tiempito antes mi hermana les dijo si querían vivir en la casa de ella, porque ellos estaban en un club que tenían rotisería, tenían un bar dentro del club. Quedaba la casa vacía, así que vine a vivir ahí. Y se fueron ellos a vivir ahí. Justo me entero que allanan la casa de mis consuegros. Porque lo que nos llama la atención, y después el paso del tiempo, uno fue atando cabos, el día del casamiento de Osvaldo, mi hermana el regalo que les hace es la comida para la familia. Él invitó a la familia, parte de la familia de ella, de la nuestra. Y fueron un grupo de chicos, pero los chicos pagaron su tarjeta. Pero comieron, estaban afuera del salón. Y bueno, y se sacó fotos, todo. Pero lo único que allanaron la casa de mi consuegro, porque mi consuegro yo no me acuerdo si era sindicalista de la SLAU o de la Quilmes, no me acuerdo qué cervecera estaba Carlos Sayo en ese momento. Y mi consuegra era de la rama femenina del justicialismo. Eso sí, ellos en la casa de ellos había mi militancia política, se acentuó más lo de mi hijo cuando integró ahí toda esa casa. Bueno, entonces cuando allanan, lo único que se llevan las fotos del casamiento. Mi nuera no tiene ninguna foto del casamiento. Que después, al cabo de varios años, nos enteramos porque fueron a otro familiar y mostraban las fotos. Así conocían a todos ellos que estaban ahí. ¿Y cuándo lo secuestran a Osvaldo? ¿Y dónde? ¿Y qué fuerza? Bueno, cuando pasa eso... ¿El allanamiento te referís? Claro, cuando pasa eso, la madrina de la nena, que vivía enfrente, les avisa a ellos lo que había pasado, porque mis consuegros estaban en Córdoba. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue justo ni bien el golpe, no sé si el mismo día o el otro día. Pero en el 76, pues. En el 76. Bueno, y nosotros estábamos en el club donde mi hermana tenía el bar, porque mi hermano se había jubilado, uno de mis hermanos, y nos reunió a todos en una comida. Justo viene los dos con la nena. La nena tenía en ese tiempo, tenía un año. Me dice, mami, me llama aparte, cuidarnos a Paula, quédate, te la dejo a Paula, porque allanaron la casa de mis suegros y nosotros nos vamos. Bueno, así hicieron. Bueno, anduvieron varios días, no sabíamos de ello. Hasta que la hermana de mi esposo les dijo que podían alojar en la casa de ella. Estuvieron ahí en la casa de mi cuñada. Por eso digo, mi familia, tanto la familia de mi marido como la mía, nos ayudaron, ¿no? Hubo la familia de mi nuera que no. Se alejaron todos. Entonces van y van a vivir a la casa de tu cuñada. Sí. ¿Y Paula se la llevan con ellos o sigue con Paula vos? Está conmigo esos días. Pero lo único que pedían, que no fuera nadie a verlos, para que no lo siguieran. Pero un hermano de ella quiso ir, no sé si lo han seguido, pero no pasó nada. En ese momento no pasó nada. Después, todas las cosas parecían que se habían calmado.
Vino él acá y habló con mi esposo. Y le dijo si le permitía venir acá a vivir acá. Y mi esposo le dijo, yo te permito, pero al menor renuncio, así le dijo esas palabras, te pongo de patitas en la calle. Mi esposo no compartía eso, ¿viste? Y bueno, parecía que todo estaba normal, él seguía con su trabajo, 77, ya también. Yo también pensé durante un tiempo que se había alejado, evidentemente no. A los un día, era el primero de abril del 77, era un viernes anterior a Pascua. Yo estaba acá planchando con la nena, teníamos un perro, un ovejero, y Gloria estaba enferma, estaba en la cama. Cuando yo oigo golpes en la puerta, abra la puerta, se la tiramos abajo, gritaba. Pero previamente a eso, después los vecinos me dijeron que yo no había oído nada, que habían rodeado, porque la manzana enfrente de mi casa, había tierra todavía, acá en mi casa todavía no estaba tan bien. Había rodeado las dos manzanas y a los vecinos los habían metido adentro, que bajaban las persianas, pero ellos igual espiaban todo. Y entonces, cuando yo voy, ya me habían tirado la puerta abajo, con las ametralladoras, todo. Pero eran todos de civil, lo único que yo me fijaba, los zapatos que tenían. En las fuerzas conjuntas. Pero era a las 18 horas. Pero lo único que revisaban. Revisaban y gritaban, que eso es todo lo que decía. Yo le digo, Gloria, levántate a agarrar el perro. O la nena. Bueno, vino a agarrar la nena. Y dice, cierra el perro, se lo matamos. Dice, uno se puso ahí y apuntando. Si le daba al perro, me daba a mí. Era tanta la impresión que me dio todo eso, que yo me oriné encima. Que después, cuando íbamos a hacer reclamo al comando, yo siempre tenía esa sensación. Bueno, entonces lo encerré como pude. Decí que era uno de los perros, siempre tuvimos ovejeros. Pero ese no era muy bravo, ¿viste? Lo pude agarrar, lo llevé al lavadero y Gloria agarró la nena, después la nena no se vino conmigo. Me senté, me revisaban todo, me senté en una silla en la pieza, con la nena acá. La nena ya tenía, faltaba un mes para que cumpliera 2 años. Y me dice uno, dice, a la nena señalaba, hay que arrancarlos de raíz. Y yo le digo, no diga eso, es una criatura. Sí, hay que arrancarlos de raíz, decía. Bueno, la nena no lloró, cosa que justamente el lunes le pregunté a Iván Fina, uno de los hijos, que perdió a sus padres. El psicólogo, si le queda algo a eso, y evidentemente sí, porque mi nieta no toca nunca el tema. Y ella no lloró, no durmió en toda la noche, cosa rara, una criatura de 2 años. Bueno, estuvieron, mi esposo no estaba en ese momento, porque nosotros hacía 20 días que en Córdoba el capillense nos atropelló. Bueno, íbamos con mi cuñada y el esposo y la única que salió ilesa fui yo. Mi esposo se fracturó una costilla, así que andaba por el río. Cuando él llega ya quedaban 2 nomás acá. ¿Y tu hijo Osvaldo? Bueno, y para esto, después me entero, la obligan a Gloria, la tiran al piso del auto para ir a la lleva donde está Jorge. Porque yo en un momento dije, ¿a qué? Estaba su hijo, lo único que decía, ¿a qué hijo? Dije yo, bueno, yo dije, ¿a qué hijo? Gloria, la llevaron a Gloria que
a la dirección de Jorge. En ese momento ellos dieron parte a una comisaría que en ese momento era la 12, ahora es la décima, y no vivo, está en el mismo sitio. Ahí fueron otra clase de gente porque ellos no estaban en ese momento. Llamaron dos vecinas, labraron un acta, cada cosa que encontraban la ponían ahí, el dinero del sueldo, no tocaron nada, cosa que acá me robaron de todo, me sacaron todo. Bueno, y justo en ese momento llega, otra no era Liliana, con la hermana y la nena que tenía 8 meses. Se llevan a Liliana detenida y le dicen a la hermana que cuando llegue Jorge, que se presente a la comisaría. Para esto ya le habían avisado a Jorge en el banco. Y Jorge vino acá y dice, papi, acompáñame porque tengo miedo. Entonces mi esposo fue, lo acompañó con un sobrino político también. Y fueron a la jefatura de policía. Estaba el comandante Fesep, el chacal de Rosario. Nada más en su momento lo atendió el secretario, el segundo de él, Haroldo Guzmán. Y yo siempre decía Fesep, no, era Haroldo Guzmán. Y bueno, le dijo que. Ahí le dijo que por un llamado telefónico. Decía, había dos personas en actitud sospechosa, estaba en estado de sitio. Entonces, cuando se acercaron ellos, uno de ellos los atacó y lo matan. Y a mi hijo lo hieren, pero mi hijo no tenía arma, lo hieren en un brazo. Bueno. Y escapó, dice, su hijo escapó perdiendo la campera con los documentos. Por eso fuimos a su casa. Eso es lo que le dijo. Nosotros por varios meses creímos en eso, en esa versión. Tal es así que cuando sonaba el teléfono, me parecía que era él. Cuando tocaban el timbre, me parecía que era él, todo así, una incertidumbre total, varios meses estuve así. Hasta que un día mi otra nuera, Viviana, mi consuegra, la mamá de ella, dice, mamá, yo tengo mi cuñada que vive en un barrio de Arroyito, donde había sucedido el caso ese, dice que conoce a una señora que conoce el caso, que era, en ese momento, era Nelma Jalil, que había desaparecido el hijo de ella también un tiempo antes. Bueno, me llevó ella ahí a la casa de Nelma. Nelma supo del caso, que había pasado cerca, me llevó a la casa de donde lo habían sacado Osvaldo, se había refugiado en una casa de artículos de limpieza. Y la señora estaba embarazada y tenía una niña de 2 años. Y cuando vio la foto de mi hijo, me dijo, como está ahí, era girándote, rubio, con celeste, era fácil de recordar. Cuando vio la foto de él, dice, sí, era su hijo. Dice, pero yo tenía miedo y él me dijo, señora, siempre me acuerdo esas palabras de esa señora, no tenga miedo, porque yo también tengo una hija, le dice. Dice, quiso, y yo lo vi herido, pero no sé si decirle en el brazo o qué. Dice, quiso trepar el tapial y no pudo. De acá lo sacó la policía, me dijo la señora. Dice, pero ella me dio su nombre, se puso a disposición mía, pero yo nunca la quise nombrar en ningún lado, porque era, no quería comprometerla, la mujer. Y más como estaba esa época, es que voy a comprometer, aparte que eternamente le voy a estar agradecida a esa mujer, ¿no? Bueno, y
Y Nelma en ese momento me dice, ¿no querés participar? Nos estamos reuniendo en la casa de una compañera, Lucrecia Martínez. Dice, somos pocos. Bueno, y yo accedí y estuve un tiempo reuniéndonos ahí en la casa. Éramos más o menos, yo no recuerdo bien, teníamos 10, 12 personas, más no éramos. A fines del 77 recién, yo pasé varios meses desinternado. En ese tiempo, ¿qué pasó con Gloria y con Paula, bueno, la bebé? A Paula la llevaron, a Jorge y Liliana los tuvieron 72 horas. Fueron largados a las 12 de la noche, vinieron directamente acá, en un taxi que pararon, sin plata, sin nada. Y bueno, y él me dijo, mami, Gloria está allá. Le digo, al padre se lo niega, dice que no la tiene. Y si Gloria está allá porque teníamos los ojos vendados, pero ella reconoció mi voz. ¿Dónde estaba Gloria? En el servicio de informaciones. Ahí. Y dice que insista porque Gloria está ahí. Entonces el padre, por medio de una compañera de Gloria que conocía a un custodio ahí, que fue uno de los que estuvo acá en mi casa. Hablaron con él y dijo, sí, está acá, tráiganle ropa. Y así estuvo un mes Gloria detenida. ¿Y la bebé? No, no la llevé. No la llevaron. La bebé a mí me encerró cuando se fue, perdón, cuando se fueron, me encerraron. Ellos dijeron, vamos a proceder a tabicar. Yo no sabía lo que significaba tabicar. Era vendarle los ojos a Gloria. Bueno, y a mí me encerraron en el baño con la nena. El abuelo siempre le dijo a ella, vos te salvaste como estaba tu abuela. Si no, hoy te estaría buscando. Si no, se me lleva la palabra con los años. Entonces me encerraron ahí hasta que ya hubo un silencio grande, se ve que tenía miedo, y pude salir. ¿Y Gloria recupera la libertad? Sí, un mes y después la reincorporan en el trabajo. Y de Osvaldo, lo último que sabes es ese día sí. que se lo llevan de ese negocio, de ese herido. Sí. Y la primera búsqueda, ¿dónde la haces? ¿Te acercás a algún religioso, algún cura? Bueno, no, primero estuvimos un poco tiempo en la casa de Lucrecia. Y ahí estaba, yo me acuerdo los nombres que estaban ahí, que los más el más conocido acá en Rosario, porque el nieto es diputado y todo eso, la nuera es diputada, es Fidel Torioni, que después integró la CONADEP. Bueno, pero de los demás no. Yo me acuerdo, no los tengo escritos los nombres de toda esa gente que en ese momento no era fácil salir de la calle. No era fácil. Y más acá en Rosario, porque acá en ese tiempo no. Ahora sí vienen muchos periodistas de extranjeros, pero en ese tiempo no venía nadie acá. Nosotros estábamos aislados, nadie nos prestaba atención. No podíamos hacer solamente un diario que se llamaba La Tribuna, que después desapareció, nos sacó alguna solicitada. Pero si no, todo teníamos que mandar dinero a Buenos Aires para allá. Ya después se formó la asamblea, porque cuando estamos ahí en lo de Lucrecia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre reconocía a nivel mundial, nos ofrece un lugar en la cortada Ricardone, 58. Ahí estábamos más protegidos, porque la Liga era reconocida en el mundo, bueno, el único organismo de derechos humanos, y la asamblea se formó después. Y bueno, y ahí estuvimos, era un grupo chico, como ya te digo,
Atendíamos 3 veces por semana. A mí me tocaba ir los miércoles y estar 2 horas en la parte alta de un edificio antiguo que hay. Me tocaba ir 2 horas antes para poder ir recibiendo denuncias, posibles denuncias, porque era un boca a boca, no se podía hablar, nada, no había la tecnología que hay ahora. Como a mí me comunicaron con una Magalí, la otra la habrá comunicado con otra, bueno. Y ahí íbamos recibiendo denuncias y bueno, después algunas madres después de un tiempo se conectaban con las madres de Buenos Aires, me invitaron a participar, pero yo dije, yo todavía tenía a mi marido que trabajaba, ellas ya estaban viudas. Y digo, no puedo, yo no puedo dejar a mi marido, yo voy a seguir desde acá. Y efectivamente, acá nosotros fuimos, me acuerdo cuando vino el Papa a Brasil, a Porto Alegre, antes de venir a Argentina, fuimos alquilar un colectivo. Tardamos 26 horas en llegar, ¿viste lo que era eso? Para dejar una nota en el arzobispado, lo vimos de lejos al Papa, pero no pudimos acercarnos, solicitándole, ¿viste lo que estaba diciéndole lo que pasaba todo acá? Bueno, después había misa, hicimos una misa en la iglesia María Auxiliadora. Pero ahí nos tiraron bombas de dolor, porque yo digo, yo cuando me entregaron parte de las partes policiales que había habido en esa época, me entregaron a mí, ¿vos eso está, me ibas a preguntar después? En primera habeas corpus, ese lo firmó mi esposo. Nos preparó un abogado que conocíamos nosotros, pero él no lo firmó, porque era tanto el miedo que había, los abogados no firmaban los habeas corpus. Bueno, eso lo presentamos y después ya fuimos presentando colectivamente, todo de familiares, pero nos rechazaban más. Como hacían siempre, rechazaban todo. Después mandábamos cartas de documento a Buenos Aires, al Ministerio del Interior. Yo tengo los avisos de retorno, los chicos no saben lo que ahora no existe eso. Recibían las notas y te daban un papel que tengo guardado, donde decían, bueno, no tiene antecedentes, le mandamos a Rinde y a Videla, a todos los tengo ahí. Y bueno, y no hay antecedentes, no está detenido, todo no. Nos mandaban eso como que lo habían recibido. Bueno, ya después te digo, viajamos también a Porto Alegre, no pasó nada. Acá teníamos a Monseñor Volatti, que era bien, bien duro. ¿En quién viajaron? ¿Te acordás? En un colectivo que, ya te digo, tardamos 26 horas, se caía a pedazo el colectivo. ¿En qué año viajaron? Vino en el 80, creo que fue, a Porto Alegre, porque fue anterior a cuando vino a Buenos Aires, porque cuando vino a Buenos Aires, en el 82, creo. También fuimos nosotros ahí. ¿Cuántos organismos había de derechos humanos en Rosario? Sí. Estaba primero estaba familiares, la PDH, el MET, bueno, ayúdame Pablo, ¿cuál más? No importa. Lo que recuerdes, no hay problema. No, el movimiento ecuménico, eso sí también estaba. Ajá. Que estuvimos, también hemos estado con ellos. Incluso cuando recibió el premio Nobel Pérez Esquivel, vino Rosario, que almorzamos en la casa de Federico Pagura, lo mismo que me falleció hace poco.
O sea, ¿ustedes hacían tareas conjuntas? ¿Cómo era el vínculo entre los organismos? ¿Y cómo era el vínculo de ustedes con Madres de Buenos Aires? ¿Ya tenían relación? ¿Habían viajado? Sí, algunas madres sí, como ya dije que estaban solas, no tenían esposo. Entonces yo dije, no, yo desde acá voy a trabajar igual, aparte me enteraba de todo, aparte que cuando había que mandar dinero para las solicitadas, yo tengo una solicitada de dinero, pero del 78, que venía en la prensa, venía enorme. Los denunciados hasta esa época, que en el 78, que ahí figura mi hijo, ya estaba denunciado, viste, todo había desaparecido. Y antes del 78, ¿cómo le llega a usted la noticia de lo sucedido en la iglesia de la Santa Cruz, que se llevan a las madres, monjas, a familiares? ¿Cómo le llega a usted la noticia y en función de eso, que determinan algo, hacer algo en conjunto? Mirá, lo que pasa es que nosotros acá en Rosario, Rosario es, yo digo a veces, yo quiero, no quiero mi ciudad, ¿no? Pero somos muy raros acá en Rosario. Por empezar, mucha gente se borró, cuando me pasó vecinos que, yo hace el 59 que estoy acá, que se cruzaban de vereda y por el miedo que había más que nada. Y es por parte que al mismo periodismo, ¿viste? No, son pocos los periodistas que aún hoy se juegan. Hay gente que viene a la plaza y nos pregunta si somos de Buenos Aires. Ahora porque algunas chicas han escrito libros, ellos que trabajan muchísimo, que nos invitan de muchos lados, porque hasta Corral de Bustos hemos ido con él también, en muchos lados nos invitan. Pero lo que pasa es que acá en Rosario son especiales los rosarinos, ¿viste? Ahora les ha entrado, no sé si puedo ir agregándole cosas. Me gustaría, si me podés, contestar esta parte. Si pasó algo, Bueno, esa ¿cómo le parte. llegó en Bueno, ese momento? eso sí, nos enterábamos nosotros cosas que pasaban en el país, pero a través de lo que se recibía del extranjero. Ellos sabían más que nosotros. Ellos sabían que acá había centros clandestinos de detención. ¿Cómo era eso? Yo no sé por qué ahí, yo me acuerdo que estaba Fidel, que era el presidente de familiares, que nos explicaban, sabían que acá había centros clandestinos. Incluso un día a mí me dijeron, Nelma Jaín también me dijo, mira, está el padre Cardelli que estaba en una iglesia chiquita, en un pueblo, en un barrio muy humilde, que había sido capellán de de Coronda. Dice, ¿por qué no lo vas a ver? Dice, yo lo fui a ver. Lo fui a ver y le conté al padre. Y él a su vez me dio una nota para que me comunicara, fuera a Coronda, me comuniqué, pensando que mi hijo podía estar detenido en Coronda. Porque todavía no se hablaba bien de los desaparecidos. ¿Viste? Y que fui con mi cuñado y mi hermana, fuimos a Coronda, para entregarle al capellán de Coronda para ver al director del penal, que en ese momento le decían el coreano, porque parecía un coreano, pero para pedir información si mi hijo estaba ahí, no para ir a visitar. Yo digo, aparte de todo lo que nos hicieron, la humillación tan grande que nos hacían, porque, mira, yo, por ejemplo, cuando entré, y eso que íbamos para ver al director, no para ir a ver a ningún preso, me atendió una mujer de la cárcel. Me hizo sacar toda la ropa. En ese momento se usaban las combinaciones en agua, como se llamaba. Era tanto cómo me sentía yo que me dice, no, déjeselo eso, señora. Eso todavía tuvo un poquito más de compasión de uno, ¿no? Pero mi cuñado lo hicieron desnudar, para humillarnos, nada más. Porque tenían
tenían preferencia hacia los que visitaban a asesinos, a todo, más que a los que iban a ver a los presos políticos. A los familiares los humillaban de todo. Eso hacían. Bueno, entonces fui ahí a la casa, no, no siempre no conseguí nada. Por eso nos enterábamos más de lo que venía de afuera. A través de diarios. Claro. Informaciones del extranjero. ¿Cómo se enteraban? Entonces nos informaban a nosotros. Uh-huh. Bueno, cuando estuve con el padre Cardelli, cuando vuelvo de allá, le conté que no. Agradecí al padre y me dice, ¿usted sabe, señora, que acá hay lugares de centro clandestino de detención? Fue el primer cura que me dijo eso. ¿Viste? Él. Que después pasó de los años, lo nombraron obispo, pero no sé dónde está ahora Padre Cardelli. Pero eso, y a través de ellos sabíamos nosotros. Después, información de Buenos Aires, era poco lo que se sabía, porque, viste, no había los medios de comunicación que hay ahora, no había nada de eso, así que no te mostraban, ¿eh? Hay cosas que están todas censura. No te decían. Después, el paso de los años, uno fue viendo los videos y todas esas cosas en la misma televisión, que te mostraban que las madres salían, pero acá no. Ajá. Salvo lo que sabíamos nosotros por otras personas. Ajá. O sea, ustedes, entre las madres de Plaza de Mayo, los familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, Buenos Aires y Rosario, no había una fluida comunicación o intercambio de información de cómo lo que sucedía en Buenos Aires y lo que sucedía en Rosario, actividades conjuntas, hasta ese momento no. No. Bueno, ¿cómo continúan ustedes organizándose? Y previo a eso, luego viene el Mundial 78. Bueno, yo siempre digo del Mundial 78. Hasta esa fecha también, nosotros, por lo menos yo siempre decía que a lo mejor en algún momento me iba a dar la cabeza contra la pared, porque era la que más esperanzada estaba, ¿no? Que mi hijo volvía con vida. Pero no pensábamos tampoco que iba a ver semejante tragedia. Aparte que matarlo, no saben matarlo, hacerlo desaparecer, que eso es terrible, terrible eso. Porque yo siempre digo, yo no sé si en algún rincón de mi mente o de mi corazón tengo, no sé qué me pasa, porque yo digo, yo quisiera irme de este mundo. Por un lado, sí quisiera que se encontraran los restos de mi hijo, a darlo a conocer, porque bueno, que se sepa la historia realmente, lo que pasó, no ocultarlo, pero no quisiera verlo, porque yo a mi hijo lo veo de una manera, lo veo como está ahí, no lo veo de otra. Yo no puedo, yo he ido a lugares que han entregado una urnita ahí nomás y digo, no, yo no lo veo a mi hijo así, en una urnita. ¿Viste? Bueno. Y después seguimos trabajando, pedimos audiencia con el señor Volatti, que en ese momento fue una compañera mía, una persona muy preparada, cosa que yo no lo era. Y fuimos las dos, nos recibió. Y lo único que dijo, están todos muertos. Lo digo, todos muertos. Esta señora dijo, que también ahí me di cuenta, conocí la palabra genocidio, porque tampoco la conocía. Pero entonces, monseñor se cometió un genocidio, le dijo. No, yo voy a decir, como no vienen, entonces puede estar muerto. Eso es lo que nos dijo. Todo eso. Pero acá en Los Aires tuvimos que remar mucho, seguimos remando, porque nosotros nunca tuvimos local. Nosotros, nuestro lugar es la plaza, y después que nos invitan, ya te digo, de la universidad, de otros lugares, de
hasta Corral de Busto, hemos ido a todos lados. ¿Cómo? ¿Cómo? No tenemos lugar. Uh-huh. ¿Y cómo fue todo el periodo de la dictadura militar acá en Rosario para que ustedes se puedan hacer visibles, digamos? ¿En qué momento las madres se constituyen como madres de la Plaza 25 de Mayo? ¿En qué momento hacen una primera ronda? ¿O cómo ustedes se manifiestan ante la sociedad como madres de desaparecidas? ¿En qué momento, cómo y qué recepción tuvieron en ese momento? Bueno, mira, yo, cuando se fundó Madres acá, en el 84, yo en ese momento, cuando siempre tenía tanta esperanza, cuando asume el último habeas corpus colectivo que lo hicimos en los tribunales provinciales, ya había venido la CONADEP acá también, yo me enfermo de depresión, tuve 3 años enferma. Y tal es así que cuando viene la CONADEP acá, fui con mi nuera y bueno, y después pasó el tiempo, empiezo a recordar lo que me dijeron. Hay cosas que dice que yo escribí, que lo supe después con los legajos que tengo, porque yo ni me acuerdo lo que yo escribí. En ese momento me dijeron un nombre de una persona que había visto a mi hijo en el servicio de informaciones, pero yo no recordaba el nombre. Pasaron mucho tiempo, hasta el 2000, que ahí un día empieza a pensar, y digo, a mí no era, me parece que tenía un apodo, le decían el bicho. Y dice mi nuera, el bicho Mechetti. Bueno, ahí, pero no habían empezado los juicios, además que había que ir a los tribunales, igual. Me hicieron venir una abogada que tenía yo en la legisladora, vivía cerca de Paraná. Él lo conocía a mi hijo, lo había trasladado a él de Coronda esos días, y cuando llega se levanta la venda de los ojos él y ve en un rincón a mi hijo sin vendas los ojos y a una chica muy delgadita también con él, que eso es, yo sabía que los iban a matar porque si no, no me iban a dejar sin vendas. Que lo levantaban para ir al baño y aparentemente lo curaban, pero lo vio él. Pero lo vio durante 5 días nada más, ¿no? Por eso tengo la certeza que mi hijo estuvo en el servicio de informaciones. Uh-huh. 5 días lo vio, nada más. Yo te pregunté en cuanto las madres son visibles, sí. Pero antes de eso, en este caso yo me adelanté un poquito a la época, previo a eso, cuando ustedes como madres familiares estaban en conjunto haciendo trabajos, que por ejemplo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79 viene al país. Y nosotros fuimos. Y ustedes viajan ahí a Buenos Aires. Ajá. Que pasaban los autos con el logo, los argentinos somos derechos humanos, gracias a José María Muñoz. Y ahí ustedes hacen las denuncias. Nosotros todos en la cola, ahí, sí, en la OEA. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué recepción tuvieron? ¿Qué obtuvieron de esa denuncia? Y nada, mandamos también notas a las Naciones Unidas. En todos los cierres. No se podía hacer, y efectivamente, ¿qué se va a dar por eso? Nada. Uh-huh. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada por lo que pasó en Argentina. Y después viene Malvinas. También. Año 82. Para quedarse en el poder. ¿Y ustedes qué les pasa a ustedes? ¿Qué discusiones tenían? ¿Qué expectativas? ¿Qué creían que iba a pasar en función de que habían declarado una guerra y que a lo mejor podía suceder algo en función de lo que estaban buscando ustedes y si podían adelantarse los procesos? Nosotros nunca creímos nada.
No, no estábamos. Aparte se veía ese programa que estaba Gómez Fuente con esta que todavía está en televisión y ahora es la demócrata, una gran demócrata, Silvia Fernández Barrios. Yo tengo memoria y cuando la veo digo, por favor, déjate de hablar de democracia. Y Gómez Fuente. Bueno, y según ellos estaba todo, estaban ganando, era el único canal que se pone, por lo menos acá, ¿viste? No podíamos ver otro. Pero por eso te digo que los rosarinos y los argentinos en general también. Primero los repudiaron a Galtieri. Y a los 2 días lo van a aplaudir por Irma de las Malvinas. ¿Y acá en Rosario fue igual que en Buenos Ah, sí, Aires? igual se festejó el mundial. También se festejó el mundial. Por eso Pero, son especiales. ¿y en referencia a la guerra de Malvinas? Se creía todo lo que te mostraba. Pero ¿con qué iba a ganar? Aparte, hay cosas que yo no podía explicar a los chicos en la facultad. Antes se llevaban a los chicos a los 20 años. Ya más formados. Bajaron a los 18. Bueno, 18. A los chicos de 18 están más, pero en ese tiempo, 18 años, eran bebés. Sin armamento, sin ropa adecuada. Lo poco que se juntaba no les llegaba nada a ellos. Contra dos grandes potencias y ayudados por un país vecino para que salieran mejor los aviones. ¿Con qué íbamos a ganar? ¿Con qué? Y ni aún ahora, salvo porque hay una base que tampoco actualmente mucha gente no lo sabe. Yo lo veo porque a mí me gusta informarme. Y yo veo las cosas, ¿eh? Prácticamente hay una base militar ahí, hasta con misiles hay, que ni los mismos Kelper pueden estar de acuerdo con eso, porque ellos no son ni nativos, porque los plantaron ahí, no son ingleses, porque los ingleses no los quieren, no son argentinos, porque no quieren ellos ser argentinos. Están rodeados de 2.000 militares. Ahí, ¿qué puede haber? Prostitución debe haber. Pensar eso también. Pero la gente eso no le interesa porque total está alejado. Norma, ¿ustedes han participado de de alguna de las primeras marchas de la resistencia en Buenos Aires? No, yo no. Algunas más de acá sí. ¿Acá en Rosario se hizo? ¿Se hicieron? Mira, acá en Rosario, justo cuando se funda Madres, porque acá cuando se divide familiares, Ajá, ¿cómo es porque eso? una vez que asume el doctor Alfonsín, yo en ese momento estaba enferma, yo digo, 3 años tuve. Pero para esto, un tiempo atrás se dividió familiares, porque los organismos de derechos humanos, aún hoy, son muy pocos los que están unidos. No sé por qué. ¿Viste? Uno piensa una cosa, el otro piensa otra. Acá cuando hacemos la marcha del 24, las veces que han ido mostrando el comunicado, nosotros no estábamos de acuerdo con una cosa, había que sacarlo porque me entienden. Porque el 24 de marzo es el Día de la Memoria. Hay 364 días en el año que pueden hacer los reclamos posibles, todo lo que quieran hacer. Ese día es el Día de la Memoria, es el día de una historia trágica para nuestro país. Para los jóvenes que han nacido en democracia, 30, 40 años es muchísimo. Para un país como el nuestro, son pocos años, una historia tan trágica. Bueno, pero no, ellos meten todo, embolsan todo, el grupo que mete todo. Y bueno, llegó un momento que también tuvimos que separarnos por ese motivo. Viste, hacer, ellos se quedaron en un lado, nosotros en otro, en el monumento y así. Volviendo un poquito Sí, para atrás, yo me nos entusiasmo entusiasmamos ambas. Escúchame, cuando llega la democracia, justamente año 1983, ¿qué expectativa les daba eso, sobre todo con quien había ganado
la presidencia del doctor Alfonsín, ¿qué significó para ustedes, los organismos, madres, familiares? ¿Qué expectativas tenían con esa llegada? Mirá, Si la tenían. yo no soy radical, ¿no? Bien me lo podés saber, ya más o menos adelanté algo. Pero yo siento respeto por el doctor Alfonsín, ¿no? Hay otros que opinan lo contrario, bueno, por las leyes esas. Pero la plaza estaba llena, todo el mundo estaba ahí. Cuando los carabineros, el Después. levantamiento, bueno, a él lo acompañó mucha gente. No lo dejaron solo al Alfonsín para que fuera a hablar con Aldo Rico. Bueno, por un lado estaba Aldo Rico, esperando dar un golpe. Por el otro lado, supuestamente venían las fuerzas leales al gobierno. ¿Qué leales? Eran todos los mismos. Bueno. Veníamos de una dictadura terrible, no sabíamos lo que podía pasar. Tuvo el coraje de poner en el banquillo de los acusados a los principales. Yo pienso que no le quedó otra. La gente estaba dispuesta a todo. Bueno, podía haber pasado una masacre. Pero antes de eso, en relación a los juicios, ¿ustedes previo pudieron hacer denuncias en ese periodo apenas asume él? No, acá los No. juicios empezaron después, no, no, No. O sea, ¿y algún ex detenido pudo ir como testigo ante el juicio a los comandantes? ¿De acá de Rosario fue? no. No, yo no tengo memoria que andar. ¿No declaró ninguno como ex detenido? No, no sé, a lo mejor sí, pero no tengo recuerdo, no tengo idea de. No, no, en ese momento lo que no tienen un No, no. acercamiento, no. Bueno, la CONADEP, se forma la CONADEP. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ustedes deciden integrarla? ¿La discuten si era? Si estaban de acuerdo o no con esa comisión, con los que la conformaban, o no participan y solamente van y Bueno, yo denuncian. hice esa etapa es cuando yo estoy enferma. ¿Viste? Tuve 3 años que yo, ya digo, cuando vinieron a Rosario, yo me leyeron, después parece que firmé, no firmé, escribí algo, dije algo, porque ahora le gajo figura a mis palabras, yo no recuerdo. Así que, pero pienso que sí, porque uno de los que integraba la CONADEP era Fidel Tognoli, que estaban, son los familiares, estaban en la CONADEP. O sea que Formó parte, formó claro. parte. Sí, sí, ¿Y sí, vos sí. declaraste ahí? Yo no recuerdo lo que dije No. ahí. Ahora en el cajón que me entregaron. Ajá, pero te citaron ellos, estuviste con Sí, ellos. yo fui con mi Ah, nuera, sí. ajá, ajá. Sí. Bueno, pasan los juicios, ustedes estuvieron conformes con que fuesen juzgado únicamente los comandantes. ¿Qué opinión tenían? ¿Tenían una opinión generalizada o dividida? Yo por eso digo, en ese momento no tuve 3 años, no sé. Ah, o Incluso sea. cuando el último habeas corpus, yo te digo, lo hacemos en el 85, después yo ya estuve 3 años alejada. Hasta Ajá. que cuando me recupero, le digo a mi marido, porque yo para esto yo, mi nuera como trabajaba en el ANSES, Darwinia, que en ese tiempo andaba con el asunto de Darwinia Galicia, de su nieta. Bueno, me mandaba libritos por medio de mi nuera para alentarme a integrarme, todo. Entonces, un día le dije a mi marido, voy a ir a la plaza que algunas de las madres que yo conocía ya que habían ido a familiares están reuniéndose en la plaza. Entonces fui y ahí empecé con ellas hasta el día de hoy. Ajá. O sea que estuviste Así todo ese que yo hace periodo. sí, 3 años, casi 3 años que yo no, alejada completamente. Ajá. Estuve muy, muy enferma de depresión. Estuviste en tu casa. Sí. Uh-huh.
¿Y acá en Rosario hubo alguna apropiación de bebés? ¿Te enteraste? El de Daruña Contanos. Galicia. Bueno, ella, yo me acuerdo que cuando ella la conocí por primera vez en familiares, ella llevaba la foto, porque habían desaparecido la hija, estaba sacando el pasaporte para irse de viaje con la beba, y dos empleados de la casa, porque no tenían un negocio, pero uno de los chicos recuperó la libertad, le dieron la libertad. Y al otro se lo llevaron, no tenía, yo era el chico, la hija militaba. Ahora no, no sé si el yerno lo habían secuestrado antes, Pablo, o después. No recuerdo. No importa, Bueno, no importa, no. sí, y a la chica, a la nena, ella fue haciendo averiguaciones, bien, bien, bien la historia, no. No sé, yo veía el show que se mandaba alrededor. Parece que una mujer que trabajaba en la casa con una se la apropió a la nena. Y ella averiguó, averiguó, bueno, ella mostraba la foto cuando iba a familiares, la foto de la nena, y se iba a recuperar mi nieta, decía, que tenía 9 meses en ese momento. Jimena Vicario era la chica. Bueno. Cuando ella, tanto atrevió, yo me acuerdo que se había montado un show tan grande entre Grondona y Neustadt, bueno, y la llevaban, la tironeaban a la chica de un lado, del otro, tenía, en ese tiempo tenía 12 años, no sé, pero ella desde los 9 ya la localizó y creo que la veía. Y los gritos que daba esa chica, vieja bruja, de todo le decía, lo que pasó fue, terrible lo que hicieron esos dos con ellos. Y a los 13 años recién se la entregaron, vino la chica acá, después pusieron el nombre verdadero. Y estuvo un tiempo, bastante estuvo acá. Después se fue a Buenos Aires, está en Buenos Aires la chica, lo que no sé. Alguien nos dijo que está trabajando en abuelas. No sé, no sé lo que pasó con Jimena, no sé. Antes comentaste, nombraste a Aldo Rico, Sí. y bueno, te estabas refiriendo a los alzamientos, que de alguna manera, eso quiero que sea tu opinión, no la mía, llevaron a las leyes de impunidad, de obediencia debida, punto final. ¿Qué reacción hubo frente a eso, digamos? ¿Intensificaron la lucha que ustedes tenían acá? ¿Qué pasó en ese momento? Y sí, como todo, pero a veces la impotencia, como yo te digo, que acá en Rosario no hemos tenido mucha colaboración, hace pocos años, pero gracias a Dios, siempre se lo digo, ellos me dicen a mí, todos los que nos acompañan, porque nos acompañan de todas las edades. Nosotros tenemos ahí una escuela que por el trabajo de una profesora, de un celador que había ahí todo, en la escuela, en un barrio muy humilde, pusieron el nombre Madre de Plaza 25 de Mayo, porque votado por los alumnos, maestros, teníamos un contrincante enfrente que era Rodolfo Walsh. Nosotros ni esperanza teníamos de ganar, pero ganamos nosotros. Y bueno, hemos sido reconocidas. Pero ¿verdad? Ellos han hecho un documental, todo, los que nos acompañan, de todas las edades. En los años 90, bueno, Sí. Menem presidente, vienen los indultos. Los indultos. Esto fue lo mismo, no hubo más acompañamiento, siguieron estando muy solos ustedes, Sí. ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo deciden ir a la plaza? ¿Qué días? ¿Fue lo mismo que en Buenos Aires? ¿Ir a la ronda? ¿Cómo fue? Pero yo Después, cuando ya empezaste a participar, pero no importa, vos contame
Sí, ya estaba la ronda, ya. Claro. Sí. ¿Cómo fue? Éramos más o menos, llegamos a ser, creo que 14 madres, no recuerdo. Allá hicieron, hay tres en geriátrico, cuatro porque hay uno en Buenos Aires. Y acá en la actividad quedamos dos, nada más. Chiche, que tiene entre 2 años, y yo. Y tenemos mucho acompañamiento, pero en su momento no. No, ¿y qué días decidieron juntarse? O sea, hacer las rondas, ¿qué día? Bueno, eso bien, bien, ni los que la fundaron saben, porque yo ya todavía, ya te digo, estaba enferma, yo no estuve tampoco. Sí. Se fundó, dice que en el 84, ya en Sí. democracia, pero así mismo no hubo acompañamiento. No hubo. Nos ha costado mucho a nosotros. Pero la hacen los jueves, actualmente igual. Todos los jueves, después, por ejemplo, ahora cuando, yo siempre digo, cuando perdimos las elecciones, porque la perdimos, no la ganó Macri, la perdimos nosotros. Los chicos enseguida, lo primero que la primera convocatoria por las redes sociales, bueno, se llenó la plaza. Y ahora cada vez más gente, no, para no dejar espacios vacíos. Al final, bueno, digamos, entrado el periodo de la alianza, ¿ustedes tenían alguna esperanza de poder revertir el tema de los indultos, de las leyes de impunidad con quienes habían ganado en ese momento? No. No. Sin Pensaban que pena ni olvido pasó. eso pasó, pero antes de que pasara, ustedes no tenían expectativa en Pero ese viste, gobierno. estábamos tan desilusionados por lo que había pasado anteriormente que no creíamos. Por lo menos no teníamos. Yo votar he votado siempre, porque yo digo, qué sé yo, hasta el último día de mi vida pueda votar, voy a votar, ¿viste? Pero. Y en todo ese periodo, los que ganaban acá en Rosario, ¿a ustedes les modificaba algo o todo era lo mismo y no iban a, no avanzaba nada de la lucha de ustedes, en función de que estaban buscando a sus familiares, a sus hijos? Ninguno de los que en ese periodo democrático, hasta, vamos ahora, hasta el 2001, 2002, 2003, de esos tres gobiernos de Alfonsín, Menem, de la Rúa, ¿nada se modificó en Rosario quienes estaban acá asumiendo los No, cargos? mira, nosotros hay cosas que hemos pedido, hemos solicitado, como hace varios años, unos 20 años del golpe, solicitamos en el Consejo Municipal, se hicieron un monolito en la plaza, recordando esa fecha, que es el único lugar que tenemos para ir a poner una, por ejemplo, se conmemora un aniversario de alguno de los nuestros, por alguna fecha, por algo, ponemos una flor, el único lugar que tenemos. Bueno, ellos se dieron, porque nosotros acá en Rosario, como dije antes, no teníamos partidismo político, ¿viste? No se hablaba de. Cada uno tenía su. Pero con seguridad, ahora estamos todos unidos en ese sentido, porque a la derecha no vamos, ¿viste? Y acá los 24 de marzo se conmemora mucho. Y nosotros en el 95, eso es lo que yo quiero decir, porque está escrito en toda mi carpeta, está. En el 96, nosotros nos separamos, mandamos una nota a la Asociación de Madres. Nosotros, por ejemplo, a Eve la respetamos mucho como luchadora, pero no compartimos cuando ella se unió a Jocklender. Entonces nosotros mandamos una nota que no estábamos de acuerdo, que Jocklender no nos representaba a nosotros. Que yo la tengo la nota ahí escrita, bueno, ella nos contestó, nos dijo cosas muy fuertes,
Después, no recuerdo en qué fecha, la facultad de psicología la invitó para un 24 de marzo. No solo para no tener problemas, hicimos el acto el 23, porque ella lo hizo en la cancha de Rosario Central, el acto. Entonces, no solo para no tener problemas, hicimos el 23. ¿Y con quiénes tenían, digamos, quizás más coincidencia o acercamiento? ¿Con la Asociación Madres o con la línea fundadora? Con la línea fundadora. Yo personalmente conocí en San Nicolás, cuando se hizo un acto en homenaje del obispo de Ponce de León, la conocí a Tati de Mayra. Me parece una persona, no sé, me agradó tanto, tanto, qué sé yo, tan cariñosa con uno, tan cosa que no lo hemos sentido. Yo a Evi la conocí en La Cortada cuando todavía no usaba pañuelo. Vino con él. Yo conocí al esposo de Evi. Vino una vez a La Cortada. Después, cuando ya venía, vino una vez sola a la plaza a vernos. Y no sé, yo, eso es lo que yo sentía, como no nos consideraba iguales. Y son todas iguales. Porque todas, yo siempre digo, pongo por ejemplo Esperanza Labrador, perdió toda su familia, esa otra señora que perdió, que murió hace poco, que le devastaron la familia, no sé a qué línea pertenecía, salió del diario y todo, bueno, y digo, y Esperanza Labrador acá, pero le quedó la hija nada más, ahora ya falleció en España, pero... ella también, pobre, perdió dos. Dolores dobles, qué sé yo. Nosotros somos todas iguales. Y hay gente que va a la plaza y dice, hacía mucho que venía, pero no me animaba a acercarme, porque se piensa que no somos humanas. Somos humanas, somos con nuestras virtudes y defectos. Somos todas iguales. ¿Y ustedes como organización estaban de acuerdo o no con el equipo de antropología argentino forense? Sí, sí, acá se han encontrado restos. Acá han trabajado muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos te acordás de quiénes se encontraron? ¿Restos? Sí, nosotros presentaron un documental. Sí, es una chica, Sonia, el nombre, el apellido, no sé, que justamente los otros días tuvo una profesora acá, que es profesora de esa escuela, pusieron el nombre de la escuela, pero no estaba hecha la denuncia. Un sobrino de ella, el que, por medio del trabajo que hicieron en la escuela y todo, lo localizaron y bueno, se le puso el nombre a la escuela, el apellido, no sé, después una chica en Pérez, porque a veces nosotros hemos ido a muchos lugares, pero nos decían, no, acá no hubo desaparecido, pueblos chicos, o ciudades chicas. Y después me encontraron los restos. Ha habido desaparecidos, nada más que la gente, la familia, o por miedo, no sé por qué, o porque se avergüenza, porque ojo, que no todos lo toman, otros están avergonzados, no sé qué piensan. Que hacían los chicos, y bueno. ¿Y de llevar el nombre en el pañuelo de cada una de ustedes, el nombre de sus hijos? ¿En eso estuvieron de acuerdo? No, nosotros nunca llevamos el nombre. ¿No llevan el nombre? No. Uh-huh. Nosotros acá hemos hecho actos en la plaza, que se, justamente con... Porque familiares sí, están divididos también, pero sí, familiares, pero se acercan a nosotros. Y bueno, se ha hecho algún acto, bueno, llevan las fotos de los chicos, eso sí, con los nombres, todo, pero poniéndonos con los nombres de los chicos, por lo menos yo no los llevé nunca. Bueno, y llega el 2003. Gana Néstor Kirchner y bueno, eso
que significó para ustedes al poco tiempo, digamos, en cuanto a la derogación de las leyes de impunidad y demás cosas que las vas a relatar vos. ¿En ese momento ustedes tenían conocimiento de qué pensaba, quién era Néstor Kirchner? ¿Tenían más o menos conocimiento de lo que habían sido los otros presidentes que habían pasado en el periodo de democracia? Mira, bien, la historia de Néstor no la conocíamos, pero siempre íbamos a votar por él. Amén, de seguro que no lo íbamos a votar. Después salió que renuncia a la candidatura y bueno, asume Néstor. Al poco tiempo de asumir, viene a Rosario, al Teatro Círculo, y nosotros fuimos con gente de familiares también, a pedirle una audiencia, porque el único presidente nos recibió a nosotros. Y estábamos en una sala aparte del escenario, del Teatro Círculo. Y cuando él se enteró que estábamos nosotros ahí, fue ahí ese lugar junto con los gobernadores. Yo tengo fotos ahí con los gobernadores, gobernador de acá Santa Fe, con diputados y todo, a saludarnos y a pedir que pusieran sillas en el escenario detrás del gabinete. Así estuvimos con él. Ahí le entregamos la nota. ¿Qué nota le entregaron? Una nota de pedido de audiencia para que se podía recibir. Más o menos han pasado 20, 25 días, recibimos la respuesta. Y fue Darwinia, fue una de familiares, otro también expreso político, y yo. Bueno, nos recibió, estaba Parrilli con él, todo, muy sencillo, que en un momento le digo, yo nunca creí, porque cuando vengo a Buenos Aires decía, tenía que estar a 6 cuadras de distancia de la Casa de Gobierno. Nunca pensé en estar acá, en la Casa de Gobierno. Y dice, yo tampoco. Con esa sonrisa que tiene, yo tampoco, me dice, bueno. Me encantó, pues yo tengo la foto, después la van a sacar, la tengo ahí enfrente. Bueno, estuvo conversando con nosotros y vinimos inconformes. Tuvieron la audiencia, ¿qué les pidió? ¿Qué les Bueno, pidieron ustedes? le pedimos sobre todo los juicios, todo eso, bien, bien redactado, no sé quién lo redactó, todo eso, ¿viste? Bueno, después empezaron los juicios acá. ¿Él estaba al tanto de la realidad acá en Rosario? Sí, pienso, creo que sí, viste, no sé, aunque acá hay otro signo político, viste, que no había mucha relación, pero eso que sí. Bueno, Estaría al tanto. se dan la derogación de las leyes Sí, entonces, de impunidad. sí. Se empieza con los juicios. Que acá el juicio, una parte del juicio FECET. Yo no voy mucho a los juicios, yo voy. ¿Vos sos querellante de algunos No, casos? No. no soy querellante porque yo hay algo que yo voy cuando se inician los juicios y cuando terminan los juicios. Pero voy más que nada con acompañamiento, voy afuera. Estoy afuera porque no. A mí me afecta eso, ¿viste? Yo lo relato todo lo que me quieran preguntar, lo dice. Pero cuando una sola vez estuve adentro y cuando está el testigo, el querellante, pues ahí tienen que decir todo lo que saben, todo lo que vieron, y más cuando relata algún expreso. Yo fui cuando estuvo, cuando vino Bonazo y cuando vino Bielsa, después fuimos a la Quinta de Olivos. Y eso me afecta porque me cuesta. Yo no soy, uno lo aclaro siempre,
No soy tan necia como para decir a mi hijo no le hicieron nada. Pero si me pongo a pensar, y más que estaba herido, y que no sé lo que le habrán hecho. Y a mí me cuesta escuchar hablar de torturas, ¿viste? Prefiero no. En ese sentido, acompaño, pero no estoy. Y ahora una de las chicas, que es abogada, está en los juicios, una muy buena abogada, que el esposo está en hijo, ella me dijo, porque ahora el año que viene, ahora empieza otra causa de arriere. El año que viene empieza la tercera la causa de cero. Uh-huh. Y me dijo si yo no quería ser testigo, porque últimamente se está nombrando mucho a mi hijo. Ajá. O sea, ¿estás enterándote algo más? Sí. ¿Qué te estás enterando? Y no, eso me dijo ella, que están hablando mucho sobre mi hijo, que lo han conocido, mi hijo. Y entonces me dijo... ¿Dónde estuvo? Claro. Uh-huh. Y me dijo, entonces le dije, dice, pero te van a tratar bien, porque otra gente, dice... Pero le digo, pero no quiero escucharse la cosa. Así que quedé ahí nomás. Ajá. Pero algo más, ¿sabes? De ¿dónde estuvo o no? No. Sí, es que estuvo ahí, pero no, otra cosa. En el servicio de información. Sí. Uh-huh. Pero no sé lo que se ha dicho, en verdad me dijo que lo estuvieron nombrando mucho. Ah. Y Norma, uno de los reclamos de los organismos era la apertura de los archivos, tanto de la policía como de las fuerzas. ¿Eso se dio acá en Rosario? Acá se robaron los archivos, muchos, no sé en qué año. Pero yo los otros días cuando estuve, antes de ayer que estuve ahí en la... Me enteré de una cosa, ¿viste que dijo el abogado ese? No. Que no se perdió. Conmigo habla. Sí, no, él estaba... No está acá. Ah, no puede hablar. Bueno, y justo estaba el abogado de hijos, cuando yo dije que se robaron los archivos. Entonces me dijo, no, nosotros tenemos algunos, no todos. Ajá. Ahí me enteré eso. Ajá. Pero se abrieron los archivos. ¿A vos te entregaron? No, a mí me entregaron como si fueran las partes policiales, sí, que tenían. ¿Te entregaron de Osvaldo? Sí, eso me entregaron no hace mucho, no es mucho lo que dice. ¿Qué pero dice? Pero dicen, por ejemplo, que sí, que fueron, que mataron al otro y el susodicho, dice ahí, escapó. Y después fuimos a la casa, al aguantadero, y que sacaron, qué sé yo, una bomba de acá, que sacaron... ¡Mentira! ¡No sacaron nada! Si no, mi marido hubiera perdido el trabajo, porque era el trabajo nacional. Lo hubiera llegado detenido a él. A mí no me molestaron nunca más. ¿Y significaba algo para vos tener ese archivo en no, tu poder? No, me lo entregaron por tenerlo, nada más. No le doy importancia. Bueno, ¿qué opinión tenés acerca de los juicios de lesa humanidad? ¿Qué te parece que se estén dando estos juicios? Mira, es positivo que se den, por lo menos los que están, aunque sean viejos, que lo paguen en la cárcel. No tienen por qué estar en la casa, estén presos, porque si nosotros somos también viejas, y andamos por todos lados para saber de nuestros hijos. Ellos no tienen que tener... Todavía tuvieron un privilegio de ser juzgados, cosa que no le dieron la oportunidad a nuestros hijos. Ellos fueron juzgados, fueron presos. Lástima que se perdieron dos periodos que tuvo el presidente, que muchos murieron afuera de esa cárcel, vivieron como Astir, vivió tranquilamente, ahora está preso, bueno. Pero vivieron tranquilamente, ¿viste? Y ahora los otros días aparece uno que murió el otro, que es Vildosa. Bueno, ¿cómo puede ser que ese hombre haya estado 25 años prófugo? ¿Y la Interpol qué hizo? ¿Y ahora dice que murió? ¿Habrá muerto? Porque acá cuando dijeron que había muerto Fesset, mucha gente no lo creyó cuando dijeron que había muerto en esa fecha.
tenía otro nombre. Aparte que yo siempre digo, ojalá que nunca más suceda lo que sucedió acá en nuestro país. Pero no tenemos que estar alerta, no tenemos que descuidarnos. Alerta, porque están los huevos de la serpiente. Y sabemos ahora quién manda a quién. Porque en mi época, en esa época se pensaba que eran los militares, golpes militares, militares. Pero detrás de los militares estaban los civiles. Y los empresarios y los tipos que mandan. Los grandes medios de comunicación. Porque otra cosa tenemos que encontrar en Rosario. Acá para poder saber, informarse de algo, hay que ver 65N. Porque ningún otro canal te comenta nada. Y hay tres, mira, yo siempre tengo, yo al mediodía, yo no prendo el televisor, escucho la radio, porque hay un programa que se llama Transcendental, que está Maggi, un periodista, que hace años, empezó como vinero, tiene un programa donde dice la verdad. A veces me llaman por teléfono cuando hay algún acontecimiento para que yo salga al aire. Bueno, después de él, sí, el otro, Leo Ricciardino, que es otra persona, y Pablo Feldman. Y después de Buenos Aires, el periodista que es rosarino, y que también manda información, que es muy bien, ¿cómo se llama este chico, el muchacho? Reinaldo Siete Casi. Norma, ¿vos crees que los juicios de lesa humanidad, además, colaboraron para que la sociedad conozca lo que pasó acá en la dictadura militar, la lucha de ustedes? ¿Crees que sirvió en la sociedad acá en Rosario? Mira, depende la gente que le interese. Porque hay gente como no le interesa, no sabe nada de los juicios, ¿viste? Pero es muy importante, es bueno. Yo te digo, a título personal, ya lo he dicho muchas veces, ojalá, yo pienso, bueno, a lo mejor me voy a ir de este mundo sin saber nada de mi hijo, aunque siempre tengo un pensamiento puesto que puede estar en el cementerio de la piedad, donde ha trabajado mucho el grupo de antropología y ahí se han sacado restos. Pero yo no quiero, yo a mi hijo, como lo dije ya, lo veo de una manera, no lo veo de otra. Yo he estado donde han entregado las pequeñas urnas y se ha hecho un acto. Yo dejaría, por mi parte, dejaría, hablé con mi nieta también, ella está de acuerdo conmigo, comunicarlo a la prensa, porque es bueno que se sepa todo eso, todo lo que pasó acá, que fue verdadero, no es ciencia ficción, porque muchos pueden pensar que son cosas nuestras, que esto no puede haber pasado, es más los que no la vivieron la época, ¿no? Pero yo no quiero verlo, que ellos se ocupen de todo y bueno, pero darlo a difusión sí, es importante. Norma, vos tenés tu nieta Paula. Sí. Y contame, ¿qué nietos tenés por parte de Jorge? Tu nieta Paula, de Gloria y Osvaldo. Sí. Y de Jorge y Liliana, ¿cuántos nietos tenés? De Jorge y Liliana tengo tres. La más grande, Luciana, que es odontóloga. Después el otro, que es Germán, del medio. Él es abogado, pero en estos momentos, como también, pese a lo que he hablado con el personaje, no pude conseguirle un trabajo a mi nieto, entonces estudió visitador médico. Él hace trabajos, porque más que nada se recibió, pero previsionales, porque él no quiso nunca derecho penal porque no iba a defender a violadores, decía. Uh-huh. Bueno, y está trabajando en visitador médico. Y el más chico, que cumplió 30 años, bueno, ese no tiene hijos. Germán tiene dos varoncitos, un nene de 7 años y el otro de 4. ¿Cómo se llaman esos nietos? Nietos. Joaquín, el más grande, y Santino, el más chico. ¿Y Paula tiene hijos?
Paula, de la hija que en diciembre cumple ya 16, que se llama Julieta. Bueno, ¿qué mundo soñás para ellos y todos los Sueño jóvenes? lo mejor. Por eso hay que tratar lo posible de tratar. Yo no digo derrocar, porque está mal de derrocar un gobierno, pero tratar lo posible de no, ¿cómo te digo? Comprometerse más para que no siga hundiéndose el país como se está hundiendo. Yo digo, yo vivo, como ven ustedes, yo modestamente no tengo, pero es mi casa. Yo puedo vivir, darme los pequeños gustos, ahora me voy a ir unos días, me voy a llevar a la chica que me viene a limpiar, que no conoce nada. Le dije, sí, la invité, nos vamos a ir unos días a Merlo, nos vamos el 26, el 22 y volvemos el 26. Pero a mí me hace mal ver que la gente esté perdiendo sus trabajos, hay gente en los comedores que cada vez hay más gente buscando comida. Yo veo acá que nunca lo veía, no solamente llevaban, por ejemplo, cuando uno les ponía ropa o algo en los costados del contenedor. Ahora revuelven adentro un contenedor. Y eso me afecta. No quiero eso para mi país. No lo quiero. Gracias, Norma. No, no hay por qué.